Queridos compañeros, docentes, no docentes, hoy concluye una nueva etapa en nosotros, triste y a la vez feliz porque emprenderemos nuevos caminos, enfrentando desafíos, obstáculos, pero siempre seguros en la meta en que nos propongamos cumplir. Durante estos 4 años hemos vivido experiencias inolvidables, compartiendo momentos con profesores, con compañeros, horas de cursado, de estudio, viajes, jornadas y momentos que van más allá de la vida estudiantil. A continuación, queremos compartir con ustedes un poema de Mario Benedetti titulado No te rindas, con el cual nos identificamos las 4 carreras que hoy terminamos. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tu sombra, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el libro y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Para finalizar, solo nos queda decir muchas gracias, Instituto 60, por acompañarnos durante estos 4 años.